Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Antonio Rosales Ibarra, responsable del Laboratorio de Cine Digital de la FADIX, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y en esta ocasión queremos invitarlos a nuestro magno evento, la 40ª muestra de cortometrajes Emocionarte, emociones y valores en corto. Esta muestra se realizará este próximo día 11 de diciembre en la Facultad de Ingeniería, en el Salón Interactivo de la Facultad de Ingeniería. En punto de las 4:30 comenzaremos con la alfombra roja para comenzar a las 5 de la tarde con esta 40ª muestra de cortometrajes Emocionarte, emociones y valores en corto, en donde nuestros alumnos de comunicación presentarán más de 14 cortometrajes de los más variados géneros. Esto es con el objetivo de vincular el rendimiento académico con la sociedad. Por lo tanto, la invitación es para todo público en general, académicos, padres de familia y sobre todo todas aquellas personas que apoyaron a nuestros alumnos y que nos han apoyado en la difusión de este evento. Así que están todos invitados para esta magna muestra de cortometrajes que iniciará este día 11, lunes 11 de diciembre a las 4:30 de la tarde en el Salón Interactivo de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entrada totalmente libre. Emocionarte, emociones y valores en corto. Los esperamos. Hola, somos 16 milímetros, alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Los invitamos a que nos acompañen a la 40ª muestra de cortometrajes que presenta Emocionarte, Laboratorio de Cine Digital. Este lunes 11 de diciembre, a partir de las 4:20 de la tarde, en el Auditorio Interactivo de la Facultad de Ingeniería. Acompáñenos y no se pierdan de esta gran experiencia. Hola, nosotros somos Wolf Films, estudiantes de la carrera en Ciencias de la Comunicación. Queremos invitarlos este lunes 11 de diciembre en punto de las 4:30 de la tarde en el Auditorio Interactivo de la Facultad de Ingeniería a la muestra de cortometrajes del Laboratorio de Cine Digital Emocionarte, en donde se estará presentando nuestro cortometraje titulado Confía en ti mismo. Te esperamos y no faltes. ¡Emocionarte! Que vivir tu vida, esta vida, no lea tus libros. Para que tú salieras, yo te diré que está en el mundo. Es por demás, Elizabeth, abre los ojos. El universo te da una señal. Tienes que ser más segura de ti misma. Sí, ya lo sé. El cual se trata de una vidente de 60 años, la cual encarnó en una joven de 20 años, la cual está en busca de su próxima víctima. Los esperamos este 11 de diciembre en el Auditorio Interactivo de la Facultad de Ingeniería.
nombre es Sheila Dimari Melo Olvera. Mi nombre es Abigail Macías. Mi nombre es Lucen Mazán. Mi nombre es Daniela Navarro. Mi nombre es Fátima Ramírez, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Te invitamos a la muestra de cortometrajes de los alumnos del Laboratorio de Cine Digital el día lunes 11 de diciembre en punto de las 4:30 de la tarde, en donde presentaremos nuestro cortometraje titulado Noti, basado en suspenso comedia sobre los villanos. ¡Que lo disfruten! ¡Emocionaste! Amigos, mi nombre es Diego Martínez, soy el director de fotografía del corto Suo Tempore. Y bueno, los invitamos a la proyección de cortometrajes este lunes 11 de diciembre a las 4:30 empezará la alfombra roja y los cortometrajes se presentarán ya a las 5. Nuestro cortometraje se llama Suo Tempore, es un cortometraje que trata acerca de la rutina de un hombre, cómo cae en esta monotonía de vivir un ciclo continuo y repetitivo. Bueno, tiene un final que yo sé que a más de uno le va a gustar. Y nada, ahí los esperamos este lunes 11 de diciembre en la Facultad de Ingeniería a la presentación de cortometrajes. Mi nombre es Aidel Ángel y soy el director de Yo También Quiero Vivir. Los invitamos a la 40ª muestra de cortos cinematográficos este lunes 11 de diciembre en el Salón de Actos de Ingeniería. Los esperamos. Daniela Rodríguez, directora de cortometraje narrador, y los quiero invitar este 11 de diciembre a la muestra de cortometrajes universitarios, dando inicio a las 4:30 con la alfombra roja y a las 5 con la exhibición de los cortometrajes. Esto en el auditorio interactivo de la Facultad de Ingeniería aquí en la UAT. ¡Los esperamos! Él es Pepe y su vida es aburrida. Todos los días es la misma rutina. Se levanta, se baña, desayuna algo no muy sano. Luego va a la escuela, después a su trabajo y, por último, llega a su casa a descansar, con la esperanza de que mañana será un día mejor.
estuvo enfrente de mí. Un ángel de la muerte.